Entramos hoy en la villa de Tordesillas, la del tratado que lleva su nombre y que sitúa a esta población vallesoletana en el mapa de la historia universal. Pasearemos por la villa que fue morada de la reina Juana, a la que todos los años sus habitantes recuerdan cuando llegó acompañada por su séquito. Tordesillas está situada en un lugar privilegiado, un cruce de caminos que sirve de altavoz para toda su actividad cultural. Hoy conoceremos el gallo turresilán, una receta que nació de la iniciativa de cocineros y hosteleros y que aún hoy ocupa un lugar destacado en la comanda de algunos restaurantes. De la mano de la joven enóloga Elena Muelas, conoceremos el último ejemplo de la cultura del vino en la localidad, junto a la puesta de Nacho, un sumiller afincado en esta plaza. Charlaremos con el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas, que nos contará la revolución que ha supuesto la recreación histórica de la llegada de la reina Juana a Tordesillas. Entraremos en el albergue de peregrinos, descubriendo así que Tordesillas está dentro de las arterias jacobeas que van a Santiago. Charlaremos con José Antonio González, el alcalde de Tordesillas, que insiste en demostrar que su pueblo es mucho más que una polémica taurina. Comienza El Halcón. Vamos en busca de Quintín Muelas. Nos espera en el último majuelo que nos queda en esta parte del Duero. Quintín, este es de, si no el último, de los pocos viñedos que se podan en Tordesillas, ¿no? De las últimas, teniendo en cuenta que tampoco hay tantas, así que... ¿Tordesillas es una zona de vinos? Tordesillas vuelve a ser zona de vinos. Lo que fue antaño zona de vinos, como prueban todas las bodegas que quedan en el subsuelo, pero últimamente pues se abandonó, como pasó en tantos sitios en los años 60, 70. Estamos en el término municipal de Tordesillas. Cuando tú eras un chaval, ¿había muchas viñas por este entorno? Bueno, yo no he conocido ya, las cepas se arrancaron antes en Tordesillas, quizá antes que en otros sitios, porque al haber aquí regadío, entonces la remolacha y los cereales eran más rentables. Prácticamente hemos asistido al arranque de los últimos viñedos de Tordesillas. Quintín, ¿cómo empezó todo? ¿Por qué os decidisteis a plantar viñedo, a recuperar la viticultura en Tordesillas, tu hermano y tú? Nosotros, aunque no llegamos a ver en producción los majuelos, ni siquiera la bodega, que siempre hubo en casa, sí llegamos a criarnos en las bodegas, viendo los restos de las cubas, de la prensa, pues los restos de lo que había sido. Entonces eso, pues bueno, fue creando ahí un pozo que un día pues salió. Bueno, ¿cómo empezó todo? ¿En qué añada empezó? Y este lugar tiene mucho que ver con lo que me estás contando, ¿no? Sí. Aquí estuvieron antiguamente los majuelos de siempre, de la familia. Lo plantamos en el año 89, en variedad tinta. Bueno, pero lo cierto es que Tordesillas, una localidad vallisoletana, vinculada a la viticultura como muchas de esta provincia, gracias a los Muelas, a ti y a tu hermano, no desapareció el vino y sigue fermentando todos los años. Pues sí, desde entonces ya 26 vendimias llevamos ya con la producción de Tordesillas. En cierto modo, pues bueno, se ha vuelto a recuperar y no se ha perdido del todo, que a punto estuvo, claro. Quintín, está claro que por vuestra parte y por la tuya habéis cumplido con la viticultura y con el vino en Tordesillas. ¿Pero qué va a pasar ahora? ¿Hay continuidad? Pues sí, estamos de enhorabuena porque mi hija mayor, Elena, ella estudió enología y bueno, pues ha cogido las riendas y creemos que tira bien de la empresa que empezamos ya hace tanto tiempo. Supongo que la encontraré en la bodega.
Sí, seguramente que está allí. ¿Sigue estando en el centro del casco urbano de Torresillas? Sí, 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 la bodega sigue donde estuvo toda la vida. Bueno, pues adelante. Llegamos pues, en media hora por lo menos, andamos, pues, ¿no? Vamos hasta allí, vamos. Bueno, Elena. Lo tuyo ya estaba predestinado. Por cierto, que tú no, de toda la familia, no eres de las que apostaste por las bellas artes. Y al final, te ha tocado tirar del carro. Efectivamente. Siempre lo he visto desde pequeñita, aunque empezaron en el año 89. Yo siempre he visto a mi padre llegar ilusionado y me lo ha transmitido. Mi abuelo fue pintor local. Mi padre estudió Bellas Artes y mi hermana siguió esa tradición. Yo soy un poco la oveja negra, entre comillas. ¿Y tú hiciste? Yo hice la licenciatura de farmacia y luego la licenciatura de enología en La Rioja. Bueno, ¿cómo llevas la experiencia? El peso es doble, no solamente la elaboración de vino, sino la propia bodega subterránea con todo su valor etnográfico. Pues sí, y además muy ilusionada y con muchas ganas de emprender nuevos proyectos. Empecé a trabajar en farmacia y dejé de trabajar en farmacia para hacer enología porque es mi verdadera pasión. Tú tienes suerte. A la hora de contar la tradición vitivinícola de Tordesillas y de tu familia, lo puedes enseñar, ¿no? Pues sí, la verdad es que me lo han puesto muy fácil. Mis tíos y mi padre me comenzaron con la tradición en el 89, recuperaron la tradición que se había perdido en Tordesillas, pero en la familia, en la bodega, tenemos las instalaciones que son maravillosas. Tenemos una bodega subterránea que llega a 13 metros de profundidad, con tres salas, en las que seguimos elaborando el crianza de forma tradicional. Pues supongo que el turista se llevará una sorpresa, ¿no? Está la plaza mayor de Tordesillas y a 5 metros se encuentra con una bodega de verdad, además una bodega subterránea. Los turistas cuando llegan a la bodega se quedan gratamente sorprendidos. La verdad es que ver en el subsuelo de Tordesillas, el casco histórico, las entrañas de Tordesillas, cómo se sigue elaborando un crianza de forma tradicional. La verdad es que es muy grato para todos los... Una bodega de verdad y al lado de la Plaza Mayor. Efectivamente, a unos escasos 20 metros de la Plaza Mayor. Están acostumbrados a ver bodegas grandes y al ver este tipo de bodegas les encanta. Bueno, Elena, a los enólogos y a las enólogas se les mide por sus vinos. ¿Cuáles son los vinos que sigues manteniendo y cuáles son los retos enológicos que te has planteado ya? Bueno, los vinos que tradicionalmente se han hecho en la bodega son el Muedra, el Crianza y el Blanco Alidobas Joven. Llevo los últimos años realizando nuevos caldos, rosados, tintos jóvenes, blancos fermentados en barrica, con crianza sobre lías, y un vermú, que es el primero de Valladolid, y estamos muy contentos. Elena, hay que ser valiente, ¿eh? En una provincia como Valladolid, rodeada de denominaciones de origen, de competencia de bodegas, y tú ahí manteniendo el vino de la familia. Pues sí, la verdad es que con todo lo que conlleva elaborar en estas condiciones, competir con el resto de bodegas es muy difícil, la verdad que sí. Pero bueno, somos conscientes y poco a poco iremos trabajando para llegar a ser una gran bodega. Hay dos preguntas que son inevitables. Una, tu relación con la denominación de origen Rueda, y otra, ¿cómo va el proyecto enoturístico de tu bodega familiar? Bueno, en el año que empezaron, en el 89, mis padres y mis tíos acogieron los viñedos a la denominación de origen. Pero en aquel momento las producciones eran muy limitadas y lo que elaborábamos mayoritariamente era tinto. Entonces, en ese momento no nos acogimos a denominación de origen. Ahora, el año pasado entramos a formar parte de la ruta del vino de Rueda y no descarto en un futuro acercarme a la denominación de origen, por supuesto. Nosotros hemos apostado por el enoturismo desde el primer momento en que abrió la bodega. Las visitas a la bodega, ahora realizamos catas y todo dentro de la denominación de origen Rueda, de la ruta del vino de Rueda. Oye, el patrimonio
cultural y monumental histórico de Tordesillas os ayuda a los enoturistas, ¿no? Es innegable. Tenemos un riquísimo patrimonio, somos un lugar privilegiado. Las casas del tratado, toda la historia, nuestra querida Reina Juana. Todo eso suma al proyecto enoturístico que desarrollamos nosotros en la zona. Muy cerca de la plaza, el sumiller Ignacio Gómez contribuye a potenciar la imagen gastronómica de la localidad gracias a su tienda de vinos, que se llama Caprichos de la Reina Juana. Nacho, esto sí que caja. Un sumiller, además como tú, estás muy identificado al colectivo de sumilleres de Valladolid, al frente de una tienda de vinos en Tordesillas. La verdad que un sumiller, ¿a qué se va a dedicar? Al tema de los vinos y de la gastronomía de Castilla y León, para intentar maridarla toda y hacer una mezcla total del vino, de la comida, con denominaciones de origen. Nacho, estar en Tordesillas, con todo el potencial histórico, monumental, artístico, que tiene, te facilita las cosas, y además a lo de la Plaza Mayor. Cuando aposté por esta idea, aposté por Tordesillas, estamos por proximidad de las carreteras que hay aquí, de Madrid, tenemos un turismo de Madrid que viene a la tienda a comprar los vinos con denominación de origen de Rueda, de Ribera, de Toro, y estamos aquí pegados todos. Entonces, es lo fuerte mío, las cuatro denominaciones de origen que tenemos aquí al lado. Nos dedicamos a muchísimas cosas. Una es los vinos, lo más importante, y la degustación de comidas con denominación de origen. O sea, aquí puede venir a tomar un jamón de Guijuelo, unas judías del Barco de Ávila. Por cierto, ¿tú eres barcense? Sí, de ahí provengo. Del barco de Ávila, sí. No podía faltar las legumbres aquí. Claro, y también hay una cosa del Barco de Ávila, 40 variedades de chocolate hechas allí en el Barco de Ávila, del Barco de Lis. Todo aquí, un poquito de la zona, pero para buscar el maridaje perfecto. Buscamos el vino y la alimentación. Cuéntame qué ofrece Tordesillas al turista y en qué te beneficia a ti. Pues mira, tenemos una cosa muy bonita que es el convento Santa Clara, las casas del Tratado de Tordesillas, es muy histórica. El Tratado de Tordesillas se firmó aquí, en el cual se repartió el mundo. La Reina Juana estuvo aquí, por eso puse el nombre a la vinoteca, Reina Juana, porque es un personaje muy arraigado a lo que es Tordesillas. Y toda esa gente interesada en la cultura, la mezcla de la cultura con la mezcla de cultura del vino, Hay que juntarlo, hay que degustarlo aquí. Yo lo que me voy a dedicar es a asesorarlo, a buscarlo el vino perfecto para ese manjar y mezclarlo con una visita cultural también. Mira, este fin de semana que ha venido gente a visitarnos de Madrid, pues hemos hecho una visita a una bodega, una cata, cena, maridaje, fiesta. O sea, cata, cena, maridaje, fiesta, la hemos hecho aquí en la vinoteca. Se han quedado en un hotel del pueblo. Por la mañana, la visita cultural, tenemos que ir a ver las casas del tratado, ir a ver Santa Clara. Luego nos hemos despedido aquí tomando un vinito y comiendo un poquito de embutidos y cosas de aquí de Castilla. Nacho, los sumilleres abrís muchos frentes, no solamente el del vino. ¿Lo reflejas en la comanda de la oferta de la tienda, de tu tienda de vinos? Y por cierto, ¿qué opinión tienes del gallo turresilano? Mira, el gallo turresilano es una apuesta que deberíamos apostar todos los hosteleros muchísimo más por él. Yo me encargaría de buscarles, de maridarles con algún vino cerquita de aquí. José Luis es el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Tordesillas. Nos espera en el Parque de Maquetas, dentro de las Casas del Tratado. Casualmente, al lado de la réplica del Palacio Real, tan ligado a la Reina Juana.
José Luis nos descifrará el milagro que consigue Tordesillas cada año durante los actos que recrean la fastuosa llegada a la villa de la reina Juana con todo su séquito. Sin duda, una de las señas de identidad de la localidad y una de las recreaciones históricas más apreciadas dentro de la oferta turística en Castilla y León. Él será quien nos presente a la joven tordesillana que encarnará al personaje de la reina Juana en el año 2015. Un placer, amigo, vernos de nuevo. Y además, en el lugar adecuado, porque estamos ante el palacio, la casa donde vivió la reina Juana. Por cierto, ¿qué nos queda de esto ya? Ocupó parte del palacio, todo él, ¿no? Era grandísimo, claro. Ocupó tres estancias que están justo a la derecha de la torre principal donde habitaban los Monteros, su guardia real. Y estamos ante el Palacio Real donde estuvo la reina Juana 46 años viviendo. Del Palacio Real de Tordesillas donde estuvo la reina Juana no queda nada más que un pequeño rincón que está en la parte posterior, que es el acceso a las cocinas. Una puerta de piedra que remarca únicamente el acceso a las cocinas y a los almacenes de la cocina. Toda una metáfora. Con una sola puerta habéis sido capaces de reconstruir no solamente el palacio, sino de resucitar a la propia reina. La verdad es que ha sido complicado, tanto como resucitar a la reina como construir el palacio, porque había muy poca documentación para su reconstrucción, poquísima. Es verdad que tenemos la suerte de tenerlo en Simancas y hemos tenido ahí suficiente documentación para poder hacer todos los planos, para poder hacer la maqueta. José Luis, ¿qué tiene este personaje, esta figura de la historia, la reina Juana? Lo principal que tiene la reina es haber sido vecina de Tordesillas durante 46 años, eso es lo primero. Y lo segundo que tiene es que engancha, es un personaje que engancha. Tiene algo especial, ¿no? Una mujer maltratada, olvidada, siendo siempre reina, en donde todo el mundo que estaba a su alrededor lo único que pretendían era lo que había heredado de su madre, el poder impresionante, ¿no? Un poder que ansiaban. Primero su marido, le duró muy poquito, luego su padre, luego su hijo. Llegó un momento que los de Tordesillas os empeñasteis en resucitarla, y nunca mejor dicho, porque así se inició la recreación. ¿Cómo fue? Pues nosotros empezamos ahora de 13 años, lo que pasa que ya que se note, 11 años, ¿no? Este año cumpliremos 11 años con la próxima recreación histórica, que será el 7 de marzo. La suerte que tenemos en Tordesillas es que sabemos que durante todo el año hay unas fechas del calendario que nos permiten venir a ver la recreación. ¿Por qué se eligió esa fecha? Juana llegó a Tordesillas, no se sabe la fecha exacta, ¿eh? Pero por las indicaciones que tenemos con nuestro asesor histórico que le quiero nombrar, Miguel Ángel Zalama, se sabe que llegó o a finales de febrero o primeros de marzo. Entonces nosotros hemos elegido el primer sábado de marzo por fijar una fecha fija en el calendario. Lo que recrea es la entrada en Tordesillas de una reina con todo su séquito, que ahí es nada. José Luis, ha pasado más de una década. Miles de personas han asistido y acudido todos los años a la cita con la llegada de la reina Juana. Es indudable que ha sido una apuesta por el turismo y por la imagen cultural de Tordesillas, y desde el CIT habéis contribuido a ella. Por cierto, ¿qué es un CIT, un centro de iniciativas turísticas? Pues los centros de iniciativas turísticas son asociaciones de vecinos de localidades que tienen como fin principal la recuperación del patrimonio de todo tipo, de la localidad. Y nos centramos en nuestro territorio de actuación, que normalmente suele ser el término municipal donde estamos ubicados. Son instituciones sin ánimo de lucro y fueron declaradas de utilidad pública, que es importante, en el año 1935 ya. José Luis, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que se le pide a la chica, a la joven de Tordesillas que va a representar a la reina Juana? Pues ahí hemos querido ser lo más fieles a la historia, naturalmente. La reina Juana, cuando llegó a Tordesillas, tenía 29 años. Entonces, el requisito principal que tiene que cumplir la chica que haga de reina Juana es que tenga 29 años. Luego hay un proceso de selección donde se le hace una entrevista personal y tiene que tener conocimientos de la figura de la reina como persona y como reina. Y con todo eso
al final se toma la decisión. Bueno, muy importante, la reina Juana llegó a caballo. No tiene que tener miedo a montar a caballo, no hace falta que sepa. José Luis, ¿quién es la reina Juana este año? Como estamos diciendo, la reina Juana tiene 29 años, vive en Tordesillas y la verdad es que tiene suficientes conocimientos del personaje de la reina para representarla. No tiene miedo a montar a caballo y la verdad es que la tenemos aquí, muy cerca del palacio. Ahí la tienes. Así que es la reina. Javier, aquí está. Aquí la tienes, al lado del Palacio Real, Reina Juana de 2015. ¡Qué bueno! ¡Qué sorpresa! Elena, oye, por cierto, ¿a ti no te dará miedo el caballo? Pues no. La verdad, ya he montado varias veces a caballo, pero bueno, tengo que seguir practicando. Oye, Elena, ¿qué significa para ti este acontecimiento, el representar en tu pueblo, en Tordesillas, a la reina Juana? Pues es un orgullo y una satisfacción personal. La verdad es que mi antecesora, además, fue amiga mía. ¿Sí? Y me hace especial ilusión representar a nuestra reina. Ya te sabrás de memoria. Oye, por cierto, los niños de Tordesillas, ¿desde pequeños ya convivís con el personaje de la reina Juana? Por supuesto que sí. Todos hemos oído siempre a nuestros abuelos hablar sobre la reina, sobre nuestra vecina, que estuvo 46 años con nosotros. Lo cierto es que todos hemos conocido a vuestra reina por la loca. ¿Estaba loca vuestra reina? Para mí, no. Para mí, personalmente, no. Nosotros siempre hemos oído decir que ni ella tan loca, ni él tan hermoso. Hay que tener en cuenta muchas cosas, sobre todo lo que pasó aquí, ¿eh? Y cómo se comportaron con ella, su marido primero, su padre y su hijo. Y posiblemente fuera consecuencia del comportamiento alguna de las sucesos que los historiadores nos cuentan. A mí me gusta recordar que no solamente no se la cuidó ni se la trató, sino que se la encerró. Y si ella tenía algún problema, fue lo peor que se pudo hacer con ella. La gastronomía ocupa un lugar destacado en la oferta turística de Tordesillas. Hemos quedado con tres personajes que fueron testigos de todo un acontecimiento culinario, el nacimiento del gallo torresilano. Nos han reservado una mesa en un insólito lugar, con una impresionante ventana que se abre a la silueta de Tordesillas. Os pedí que me reservarais una mesa para charlar un ratín, pero no creí que ibais a elegir uno de los sitios más impresionantes de Tordesillas. El mejor sitio de Tordesillas, frente a Tordesillas, es toda historia para ti. Hace 20 años, en Tordesillas, nació una aventura gastronómica muy curiosa. Vosotros mismos, los cocineros, los empresarios, decidisteis que había que definir un plato que os identificase en la gastronomía de Castilla y León y de España, el gallo torresilano. ¿Qué recuerdos tenéis de los inicios del gallo torresilano? Tengo grandes recuerdos. Fuimos un grupo de empresarios junto con nuestros jefes de cocina y junto con el Centro de Iniciativas Turísticas en los que se nos propuso crear algo nuevo y se creó un plato que permanece en nuestras cartas al día de hoy, nuestro gallo torresilano, y en los que estamos orgullosos de haber tenido todas aquellas actividades en aquel momento y haber mantenido nuestros platos en nuestras cartas. Fue un momento muy bonito. Además, creo que estuvimos muy unidos, revolucionamos un poquito Tordesillas en aquel momento, sí, es cierto. Carlos,
¿Tú te acuerdas de aquella aventura? Como jefe de cocina, te tocó hilvanar junto a tus colegas la receta. Son unos recuerdos muy buenos. Lo primero, se unieron los empresarios, nos unieron a los profesionales y de ahí salió lo que salió. Carlos, ¿en qué consiste la receta? ¿En qué os basasteis para definir el plato? Pues en la receta se consultó gente mayor del pueblo e intentamos unificar un criterio de un plato que se había estado haciendo durante muchos años en las casas y en las fondas y demás. Era una especie de pepitoria. Lo que pasa es que nosotros le hicimos una serie de innovaciones, adaptando lo que era típico en este pueblo, quitando el huevo y quitando lo demás. Como aventura gastronómica y como ejemplo de colaboración entre cocineros y empresarios, está claro que el gallo turresiano fue un acierto. Pero dos décadas después, ¿sigue estando presente el gallo en vuestras comandas? En el parador se sigue todavía con ese plato puesto. Está en carta y aparte se da a todos los grupos y demás. ¿En tu caso, Ramón? Nosotros llevamos trabajando el gallo turresiano desde mi principio, desde el 1994. Lo mantenemos en carta en los dos locales que mantengo, de Tordesillas, Los Toreros y Doña Carmen. Manolo, ¿en tu caso? Sí, sí, desde los inicios, nunca se ha vuelto a quitar. En tu caso, Manolo, el Mesón Duero es uno de los restaurantes veteranos de esta parte del Duero, ¿no? Sí, claro. Nosotros venimos hace 42 años, esto era una carretera general y especialmente nos dedicábamos a los camioneros, con mi padre y mi madre en la cocina y bueno, poco a poco pues fuimos cambiando un poquito las cosas. Ramón, tú también perteneces a una familia de la hostelería de Tordesillas de hace muchísimo tiempo, aunque hayas cumplido el 25 aniversario de Los Toreros este año. Pues sí, nosotros este año celebramos el 25 aniversario de la apertura de Los Toreros, pero nuestra tradición, así como Manolo en el Duero, nos viene del 73, que abrimos también una pequeña fonda con una familia trabajando, nosotros éramos solos de momento. Luego ya hicimos el Los Toreros, después hicimos también Doña Carmen, y por Los Toreros han pasado, pues, como tú sabes, cantidad de actividades, iniciativas de Tordesillas, del mundo del deporte, del mundo cultural, del mundo, bueno, un poco de todo, y del mundo gastronómico, por supuesto. Carlos, en tu caso, tú sí que eres un cocinero del Duero. Sí, sí, yo soy un cocinero del Duero, nacido en el Duero, porque nací en Aranda de Duero, y después hace 25 años aproximadamente vine aquí a trabajar a Tordesillas, en la misma cadena, en la cual estaba trabajando en otros paradores, vine aquí y aquí sigo. No es que me guste mucho este tipo de preguntas, pero es inevitable por el impacto que ha podido tener en la imagen de Tordesillas. Toda la polémica que ha despertado lo del toro os ha influido. ¿Vosotros notáis en los turistas, en los comensales, en los que se alojan en vuestros establecimientos, alguna reacción ante ello? Hombre, Tordesillas es mucho más que el Toro Vega. La gente normalmente no se preocupa de... Cuando va a tu casa no se preocupa del Toro Vega en exceso, vamos. ¿Sabes? Estamos dentro del casco histórico y tenemos cantidad de visitantes que vienen y absolutamente nadie se nos introduce en el Toro de la Vega. Está claro, y vosotros lo tenéis claro, que Tordesillas es un destino turístico, que es una oferta que dentro de Castilla y León tiene un buen patrimonio histórico, artístico y monumental, y en consecuencia tenéis turistas. ¿A vosotros esto os condiciona? ¿Sois conscientes de la importancia que tiene como hosteleros el patrimonio y el producto turístico? Por supuesto, Javier, si esto no fuera así, ¿qué hacíamos nosotros en esta plaza durante tantos años toreando? Nosotros, date cuenta de que aprovechamos el tirón del cruce de caminos que tenemos durante toda nuestra generación, aprovechamos el tema del Tratado de Tordesillas, aprovechamos el tema de la Reina Juana, aprovechamos nuestro plato torresilano, aprovechamos todos nuestros turistas que vienen de Europa, que pasan hacia Portugal o hacia Galicia o hacia cualquier destino, y de esto todo estamos viendo. Y si no hubiéramos aprovechado todo esto, la trayectoria de 42 años que llevamos Manolo y yo y 25 Carlos en el parador sería inviable. Tenemos que estar ahí y estamos, creo que estamos. Y luego, ¿qué tipo de cocina ofrecéis? La comanda de Tordesillas, yo creo que ahora mismo es una cocina tradicional. En el parador, por ejemplo, hay una cocina de cuchara, de guisos, de legumbres y demás. Después hay diferentes asados, como corresponde a la zona que estamos. Y después hay un guiño al pescado. Yo creo que en menos proporción que las carnes y legumbres y demás, porque no es una zona de ello. Ramón, ¿tu caso?
Pues yo tengo que discrepar un poquitín con Carlos porque yo en mi caso sí vendo pescado. El bacalao es un plato tradicional de Castilla que se ha vendido siempre y yo vendo toneladas. Y luego, por supuesto, los asados de lechazo y tostón. Aquí tenemos un guiso típico que es el cuchifrito de lechazo, que es la receta tradicional que mi madre y mi abuela me han transmitido para poner los días de Navidad y yo lo sigo haciendo. Pues efectivamente, el pescado es una de las cosas que se mueve bastante también, a pesar de que estamos en tierra de carnes. Y yo trabajo pues prácticamente un 50-50 entre pescados y carnes. La gente está tirando a otras cosas, a lo que ha dicho Carlos, a la comida tradicional de toda la vida, y es lo que realmente está funcionando hoy en día, ¿eh? Bueno, pues llegamos ya casi al final, pero al principio de la comida. No vaya a ser que nos cierren el comedor. Oye, con un buen verdejo vamos a degustar el gallo traselano, ¿eh? Nos dirigimos al albergue de peregrinos en Tordesillas. Allí nos espera el presidente de la Asociación del Camino de Santiago de la localidad, que nos describirá la impronta jacobea de la villa. Buen camino, Antonio. Ultrella, Javier. Oye, que vaya albergue. Más bonito, ¿eh? Precioso, precioso. La verdad, muy, muy reconocido por peregrinos y por gente del pueblo y por otros que han pasado por aquí. Y toda la gente marcha encantada. Se refleja en el libro de visitas que tenemos. Antonio, si yo en Tordesillas hablo de la reina Juana o del tratado, inmediatamente lo van a asociar. Oye, ¿cómo se asocia lo del Camino de Santiago en Tordesillas? Bueno, yo también me sorprendí hace ya unos cuantos años cuando inicié yo a hacer mis Caminos de Santiago por ahí. Y ya después de estudiar un poquitito y a través de la asociación de hace ya 12 años, de la asociación de Alicante, resulta que existía el Camino del Sureste. Yo me quedé, el primero sorprendido fui yo, el Camino del Sureste que pasa por Tordesillas precisamente. Y dice, bueno, pues esto hay que explotarlo. Explotarlo de alguna manera de cara a los peregrinos. Tenemos, pues bueno, en perfectas condiciones para que nadie se pierda y que todo el mundo se anime también a pasar por este camino. Pero lo tuyo es curioso. Tú eres follaco, de Fermoselle, tamborilero, maestro y peregrino. Bueno, ¿a ti cómo te enganchó el camino? Bueno, pues yo siempre tuve idea de hacer el camino y eran otras épocas en que prácticamente no circulaba casi nadie por el camino, ¿no? La primera peregrinación que hice aquí fue con los jóvenes de Tordesillas en el año 93, que fue, pues decirlo de alguna manera, la explosión del Camino de Santiago en esta época. Entonces, ¿qué me movió a mí a hacer el camino? Pues algo de curiosidad, a ver qué pasa eso de ir caminando un día y otro y otro y otro y encontrarme con gente, llegar a Santiago, dar un abrazo ahí al santo y siempre hemos ido con un grupo de gente, 4, 5, 6, bueno, pues te da algo especial, eso de dormir en el albergue, del ronquido del uno, entonces claro, eso te engancha y bueno, pues seguimos haciendo caminos todos los años. ¿Los maestros no os jubiláis nunca? Pues no, seguimos siendo maestros, aunque no ejerzamos directamente la docencia. Yo me tiré aquí 28 años de maestro y bueno, me jubilé y aquí me he quedado. Es un pueblo que me encanta, está cerca también del mío y bueno, pues hay que hacer cosas. Antonio, está debidamente documentada esta arteria jacobea. El albergue es evidente, lo tenemos para alojar a los peregrinos, pero nos faltan las cifras que nos demuestran que todo esto es algo real. ¿Cuántos peregrinos duermen, pernoctan y sellan sus credenciales aquí y cuántos pasan por Tordesillas el año pasado? Primero citaré que han sido unos 150 peregrinos los que han pernoctado, a los que se les ha sellado y han quedado aquí. No es que se les haya sellado y hayan continuado, no, sellados y quedados, es decir, por lo tanto han pernoctado aquí en el albergue de Tordesillas. Pero constatando con los datos que tenemos de los siguientes albergues, que también hay 3 o 4 que controla nuestra asociación del Camino de Santiago del Sureste, acá se va, pues en torno a los 400, porque hay muchos peregrinos que los vemos a pasar, incluso he hablado alguna vez con ellos, pero bueno, van de paso, ¿no? Los ciclistas pues tienen que ir avanzando, por ejemplo, ¿no? ¿Tordesillas es una plaza jacobea?
Sí. Está documentado. Tenemos el Hospital de Peregrinos. Además, recibe su nombre. Hospital de Peregrinos, además de otros hospitales que figuran en los libros de historia. Bueno, y se sabe por aquí que el Camino de Santiago ha pasado por aquí. Tenemos un acta, por ejemplo, del Ayuntamiento de Vega de Valdetronco, que es un pueblecito que está aquí al lado, del año 1947, en que el Ayuntamiento hace un, no sé, un extrae algo de dinero para pagar la comida a dos peregrinos que pernoctaron ahí una noche. 1947. Entonces, Tordesillas de siempre ha sido paso no solamente de otras gentes, sino de, bueno, peregrinos, auténticos peregrinos. Vamos en busca del alcalde de Tordesillas, aunque en esta ocasión queremos que se pronuncie sobre los puntos culturales que mejor identifican a la Villa del Tratado. Comprobaremos que esta localidad vallisoletana es mucho más que una polémica taurina. Alcalde, hemos comprobado el pulso de la gastronomía, del turismo, del vino, del patrimonio, incluso de la historia de Tordesillas, pero no nos queríamos marchar sin charlar contigo. Os lo agradezco. Por cierto, que en esta ocasión no van los cuernos por delante. Vaya calvario, ¿eh? Bueno, ya sabes lo que dicen, que los cuernos duelen al salir, pero te ayudan a vivir, ¿no? Y en este caso aquí igual, aquí los cuernos nos hacen, bueno, todo el ataque que tenemos en Tordesillas es importante, pero eso ha conseguido que el pueblo esté mucho más unido, que todos seamos una piña y que todos los vecinos se lleven bien. Por lo tanto, no hay mal que por bien no venga. Es una pasada el que cada vez que aparece Tordesillas en los últimos tiempos en la información nacional, siempre estemos dentro de la polémica y se oculte un patrimonio y otras señas de identidad impresionantes. Este casco histórico es conjunto histórico-artístico desde el año 77. Tenemos cuatro bienes de interés cultural: San Pedro, la casa de San Antolín, las casas del Tratado, Santa Clara. Por lo tanto, Tordesillas es mucho más que todo lo que una vez al año nos quieren hacer parecer, pero eso también pertenece a nuestras raíces. Por lo tanto, claro, Nosotros estamos orgullosos de nuestro conjunto histórico, de todos los monumentos, de toda la historia que tuvimos y también de todas las raíces que tenemos. Tordesillas tiene un lugar en el mapa fundamental como producto turístico. ¿Pesa mucho el producto turístico de Tordesillas? Es el municipio más importante a nivel turístico de toda la provincia de Valladolid. Este año hemos tenido unas 43.000 visitantes, de los cuales el 86% han sido turismo nacional y el resto turismo extranjero. Tenemos muchísimo turismo de Francia, de Inglaterra, de Portugal. Por lo tanto, el turismo pesa mucho en Tordesillas. A raíz del Tratado de Tordesillas hemos hecho unos lazos importantes con los países sudamericanos. Llevamos 3 años con un programa dual entre países sudamericanos y Tordesillas, que está funcionando muy bien. Empezamos con Brasil el año pasado, con México, este año lo vamos a hacer con Argentina. Está funcionando muy bien, está haciendo que Tordesillas se conozca más allá del océano. ¿Cuál es la imagen que traslada Tordesillas al exterior, a la sociedad española, a los castellonleoneses, al público, al turista? Hombre, la primera imagen que traslada Tordesillas yo creo que es la que la historia nos pone, ¿no? Y es un municipio de acuerdos. Aquí se han llegado a grandes acuerdos, no solo el acuerdo más importante, que es el Tratado de Tordesillas, sino aquí también se constituyeron las Cortes de Castilla y León, aquí quedaban los sindicatos de Renault cuando tienen que llegar al acuerdo, aquí se llegó al acuerdo de la fusión de las cajas, aquí en Tordesillas se llegan a acuerdos. Por lo tanto, es un municipio que sabe atender a la gente que viene. Vaya paradoja, alcalde, un lugar de encuentro, de tratados de paz, y sin embargo, se parece que se traslada siempre la imagen violenta. Bueno, pero yo creo que eso es un juego al que entran los medios de comunicación, porque no existe realmente. Esa imagen violenta de Tordesillas es una enorme minoría que viene aquí a Tordesillas a que ocurra eso, ¿no? A que se saque esa imagen de Tordesillas, y nosotros desde el Ayuntamiento y con todo el municipio, que como digo está mucho más unido desde que ocurren estas cosas, intentamos que se traslade la imagen real. Hace unos 20 años, en un pueblo, en Tordesillas, hubo un acontecimiento en el que desde Castilla y León y desde muchas partes, de las personas sensibles a la cultura y a la historia, vivimos con verdadera pasión.
aquel quinto centenario del Tratado de Tordesillas. Aquellos fastos que os pusieron en el mapa cultural, turístico e histórico. Han pasado 2 décadas. ¿En qué se ha traducido todo eso? Bueno, lo primero que se ha traducido fue que se tradujo en aquel tiempo en la rehabilitación de este edificio. Este edificio se quemó hace ya bastantes años. Nada que ver con lo que era el edificio de las casas del tratado de cuando se firmó el Tratado de Tordesillas. Y de la rehabilitación de aquel edificio, pues ahora tenemos aquí la oficina de turismo, el museo del tratado, tenemos la biblioteca municipal, tenemos también el auditorio y, en definitiva, tenemos la Casa de Cultura que antes Tordesillas no tenía, ¿no? No sé, a mí me da la impresión a veces que conviene refrescar un poco la memoria para muchos que oyen hablar del Tratado de Tordesillas. ¿Qué fue el Tratado de Tordesillas? Bueno, el Tratado de Tordesillas fue quizás el primer tratado diplomático moderno. Fue el primer tratado que no venía precedido de una guerra, sino que fue realizado para que no hubiera que hacer una guerra. Colón descubrió América. El Tratado de Alcasovas, que es el anterior al Tratado de Tordesillas, decía que las tierras que había descubierto Colón tenían que pertenecer a Portugal, y entonces, en vez de iniciar una guerra diciendo de quién tenía que ser la tierra, si de Portugal o de Castilla, se sentaron a negociar. Es muy importante, por primera vez no fueron los reyes quienes se sentaron a negociar, sino que fueron los intelectuales, los cartógrafos, los peritos cartógrafos, los que se sentaron para determinar cuál era por dónde podrían navegar las flotas castellanas y por dónde podrían navegar las flotas portuguesas, y fruto de esa navegación, qué es lo que se podría descubrir o no descubrir. Volvemos a las casas del tratado, a este envase, que es un museo. Uh-huh. Esto lo visitan. O sea, es vuestro museo. Este es el museo del tratado y además es donde está ubicada la oficina de turismo. El año pasado tuvimos alrededor de 43.000 visitas a lo que es la oficina. Hemos incrementado un 5% el número de visitantes. Somos el municipio de la provincia de Valladolid que más visitas turísticas tiene y además increciendo, ¿no? Teniendo en cuenta que en esas visitas no están contabilizadas ni motauros ni tampoco las fiestas, con lo que significa también toda la afluencia de gente para toda la Vega. Alcalde, Tordesillas está situado en un lugar estratégico impresionante, en el mapa del noroeste, en el mapa de físico de España. ¿Eso os beneficia? La crisis ha traído muchos problemas, sobre todo de trabajo, problemas económicos, evidentemente, pero es cierto que aquí la hostelería no ha habido esa crisis como ves en las ciudades, ¿no? Claro. Y en otros municipios que no están tan bien situados geográficamente, ¿no? Queda claro, hoy hemos comprobado aspectos vinculados a la gastronomía, a los vinos, a la denominación de origen Rueda, al patrimonio, a las recreaciones históricas, pero no me queda más remedio antes de despedirme, alcalde, indistintamente de la vocación política de cada cual, pero oye, aquí tenéis claros que sois todos de la reina, que sois todos monárquicos. Aquí somos todos monárquicos, porque ya sabes que cuando tienes una vecina tan importante la tienes que estar con ella, y sobre todo una vecina que los demás la ningunean. Pues no, nosotros con ella, para que se la ponga más en valor y que se conozca fuera de Tordesillas quién fue la reina Juana, una reina tan importante en la historia de España, en el devenir. Todos sus hijos fueron reyes y además una reina maltratada que tenemos que apoyar. Alcalde, ¿qué nos deja el Duero en Tordesillas? Bueno, es el patrimonio más importante que tenemos, ¿no? El recurso natural más importante. Seguramente que a raíz de la ubicación del Duero es donde se empezaron a hacer los asentamientos para lo que ahora es la Tordesillas que conocemos. Y nos deja, pues está claro, que todo lo que viene a ser la ubicación en el mapa. Nos da el punto de comunicación que siempre ha existido por encima del Duero para poder tener esa comunicación Portugal-Francia. Antiguamente, antes de las autovías, pasaba por el puente medieval de Tordesillas. Nos da también todo lo que supone el turismo, las piraguas. Aquí se realiza el Campeonato de Castilla y León por edades de piragüismo todos los veranos, en agosto. Todo el río se llena de piraguas, de chavales y de colores, que eso es muy bonito. El orgullo más grande que tiene un tordesillano es el río Duero. Hablando de colores,
está bien sacar el arte a la intemperie para que acompañe a los turistas que pasean por Tordesillas. Sí, hace 3 años, desde que empezamos nosotros en el equipo de gobierno, teníamos esa inquietud de ver cómo podíamos recuperar fachadas que en el casco histórico quitaban más que ponían, ¿no? Buscar un valor añadido para aquellas fachadas y cogiendo la similitud de Bruselas con la ruta de Tintín, decidimos pues ver cómo podíamos trasladar nuestra historia a estas fachadas y recuperarlas para el turista, ¿no? Se pueden ver cada año, ¿no?, cómo ha ido evolucionando. El primer año que se hizo fue en el año 2012. ¿Qué significa para Tordesillas el tener aquí el convento de las Claras? Yo creo que es quizás la joya de la corona, ¿no? Tordesillas es muy bonito, todo el casco histórico es muy bonito, todo el paisaje en torno al Duero es muy bonito, pero la joya de la corona es el Palacio de Santa Clara, el convento hoy de Santa Clara. Esa mezcla de que esté en el pleno corazón de Castilla, una joya mozárabe tan importante, es una única razón para venir a Tordesillas. Si hay que buscar una razón, realmente es el monasterio de Santa Clara. Alcalde, es curioso. En Tordesillas, sus habitantes son capaces de unirse, pero en cantidades enormes, para recrear su propia historia, como es el caso de la llegada de la reina Juana. Sí, ahí es cierto que Centro de Actividades Turísticas desde el principio lo tuvo muy claro, ¿no? Que para conocer la historia hay que estar escenificándolo como eran los autos de fe antiguamente, ¿no? Aquí se hacen 2 recreaciones históricas, se hace la recreación de la reina Juana, que es la más sentimental de todas, la que más lleva dentro cualquier tordesillano y cualquier tordesillana, y luego otra un poco más festiva, que es la llegada de los embajadores el 7 de junio a Tordesillas para la firma del tratado. José Antonio, ¿de qué viven los habitantes de Tordesillas? Bueno, Tordesillas es un municipio con 9.000 habitantes, un poquito menos de 9.000, 8.990 habitantes, que el sector predominante es el comercio. Vivimos del turismo, vivimos de ser el epicentro de la comarca, pero mayoritariamente el sector predominante aquí es el comercio. Por lo que veo, en Tordesillas hay mucho más que cuernos. En Tordesillas hay muchísimas cosas que hay que venir para verlas. No nos vamos de Tordesillas sin recordar nuestro paso por 2 establecimientos que son referencia obligada en la viña: El Obrador y la pastelería de Carlos Galicia, con sus célebres polvorones que se exportan a varios países, y el restaurante El Torreón, donde el genial Jeremías y su familia siguen manteniéndose entre las referencias gastronómicas de España. Vamos ya, admitiendo que somos súbditos de la reina Juana, pues hemos comprobado que este personaje histórico, tan vinculado a nuestra tierra, sigue reinando y está más vivo que nunca. Solo tenéis que venir a Tordesillas para comprobarlo. Hasta la próxima semana.